Kilómetro 61, chicos. Llevamos 3 horas 46 minutos. Una velocidad media de 16,3 con paradas y todo, Hemos tenido algún contratiempo con el trato, pero bueno. Lo hemos recuperado aquí. Ya te los le llevo. Bueno, la ruta flipante, me está gustando un huevo. El día está acompañando, como os he dicho anteriormente, o sea que disfrutando bastante. Ya nos quedan 40, pero que van a ser los más duros ya por el cansancio. Pero aquí estamos. Y para que hemos venido, mosqueteros, para acabar la ruta. Así que aquí seguimos. ¿Cómo me ha pasado la bala negra? Vale. Allí, vale. Ahí adentro. Ahí arriba, la iglesia. Mira aquí, ¿ves? Sí. ¿Cómo andamos de agua? Hola, el tapón. Uy, por Dios. ¿Y la llave? ¿El coche? Me cago en Dios, está aquí. ¿Está ahí? ¡Cómo oh, el Dios de macho! La gente comiendo. A ver, ¿qué estás comiendo, tío? ¿Eh? Joder, tío, ¿está buena? ¿La pasta? Ah, que estás grabando. Mira, graba esto. Joder, cuidado que pasta se te va a pasar. Guille ya ha tirado, ¿eh? Ya. Qué cabrón. ¿Veis cómo veo por ahí? Van a la izquierda, ¿les ves por ahí? Aquí seguimos. Kilómetro 65 de la Euskadi Street 2015. Muy recomendable para todos. Los que tengáis un poco de entrenamiento, ¿eh? Deditos, rampas cortas pero duras.
7, un sendero técnico, cañero, poquito a poco. La subida extendida, pero es dura porque el fin está un poquito mal. Así que voy a echar el resto. Qué guapo, macho. Zona técnica. Muy adelante, kilómetro 70 llevamos. Y el tato que me está llevando ahora con la lengua afuera. Me he dado el supergel y el tío me está llevando ya muerto.